Siéntense, por favor, amados Sahim. Ahora, amados Sahim, de todo el mundo, bueno, de los países donde están viendo, amados Sahim, quiero presentarles a nuestro amado Roe Eduardo. Es el doctor, él es oftalmólogo, Eduardo Órdenes Cortés. Él está en Talca, Chile, en el país de Chile. Y hace poquito que estuvimos platicando, él y yo le decía que es muy importante lo que voy a decir, que la gran mayoría del pueblo chileno, la gran mayoría, pues yo le decía al Rue, tú no eres casa de Israel. Aquí no se trata, pongan mucha atención, de jugar competencias, sabes quién es mejor, no, no. Es que las dos casas ya están más unidas que nunca. Ahora tú dirás, pero Judá no quiere nada. Bueno, lo hemos visto, que están cada día algunos amados alguien de casa de Judá más, un poquito más resistentes a creer que Yahshua es el Mashiach. Ahora, han creído muchos que Yeshua es el Mashiach, Yahshua, pero no lo han considerado como nosotros, como el Todopoderoso. Pero esto es importante porque la información que va a darles nuestro amado Roe, Eduardo, ven para acá, amado Roe. Aleluya. Entonces yo le voy a dejar el micrófono al Roe, él va a presentar unas diapositivas. Es muy importante, amados. La gran mayoría, repito, del pueblo chileno es casa de Judá, la gran mayoría. Son hijos de los Bene Anosim. Entonces es muy importante por todo lo que va a explicar el Roe. Y de una manera adelantada, mando una bendición especial a nuestro amado Aj Johan Corrales de Arica, allá por tu esfuerzo, porque vamos a ver un video donde él contrató una avioneta y va, la avioneta va en el aire, lógico, y va dando el mensaje de la restauración. Bendito es Yahshua Mashiach, bendito es el Abacados. Entonces, que el Eterno te bendiga, Johan Corrales, allá en Arica, con tu esposa, tu hija y tus tres hijas. Y dejo el micrófono a nuestro amado Roe Eduardo Órdenes Cortés, de Chile, de Talca, Chile. Shabbat shalom, amado Sahim. Primeramente, darle toda rabá al Eterno por estar aquí exaltando su bendito nombre en este Shabbat. Les transmito el saludo de la congregación, la Quejilá, Gozo y Paz, Talca, Chile. Les han mandado muchos saludos y bendiciones para ustedes a través de mi parte. Así que todo arrabá al Eterno por permitirme acá. El siervo me ordenó preparar este pequeño tema. Y les puedo contar que cuando yo, por la inmensa rajem del Eterno, por primera vez que me volví a la Torá y recobré mi identidad, volví a mis raíces judías, y era un ignorante, por supuesto, y como todos nosotros éramos unos ignorantes en las fiestas, lo primero que me vino a la mente cuando celebramos Sukkot, mi primer Sukkot, hace más o menos unos 3 años atrás, quizás 4, es la similitud que tenía la fiesta de Sukkot, la fiesta verdadera, la fiesta del Elohim de Israel, con el día de la independencia de mi país. Primeramente por la fecha, el día de la independencia de Chile es el día 18 de septiembre, que más o menos coincide con la fecha en que muchas veces celebramos la fiesta de Sukkot. Por supuesto que hubo una fiesta pagana, donde la gente come en exceso, bebe hasta emborracharse, y por supuesto, como en todas las fiestas paganas, lo menos que baila es el baile nacional, sino que baila cualquier cosa menos el baile nacional. Porque así la gente muchas veces, y nosotros también estábamos en eso, hasta muchas veces nuestras propias fiestas paganas las celebrábamos en forma absurda. Porque se supone que como Goy celebran el día de la independencia de Chile, deberían bailar como Goy, cueca, que es el baile nacional de Chile, pero lo que menos se hace en esta ramada es bailar cueca, se bailan muchos otros bailes que son paganos. Entonces, lo primero que vino a mi mente cuando yo los veo aquí adornar con palmeras la quejilá, cuando termina el día del perdón, la fiesta de Yom Kippur,
y ustedes engalanan la quejilá con palmeras, es, yo me recordé inmediatamente de mi país, Chile, donde se hacen enramadas, porque lo característico del 18 de septiembre en mi país es hacer ramadas, tal cual, ramadas. Y para las ramadas se ocupan palmeras para hacer las ramadas. Evidentemente que ustedes me van a decir, pero Roe, usted, sí, aquí yo veo en esta foto que estos chilenos están haciendo una gran ramada, pero con muchas otras plantas que no son palmeras. Es que todo arrabal eterno que les permite a ustedes estar acá, porque acá cuando ustedes celebran Sukkot, tienen ramas de palmera en abundancia. Pero increíblemente en Chile, a nosotros nos cuesta en la fiesta de Sukkot mucho encontrar las ramas de palmera, porque están todos los chilenos, tanto en las ramadas públicas, oficiales, las que se hacen en la calle, como también muchos chilenos hacen ramadas en sus casas, Porque evidentemente hay muchos chilenos que no les gusta las ramadas oficiales, no sé si me entienden, las ramadas que se hacen en forma pública, en recintos públicos, porque hay mucho borracho, hay mucho desorden, hay mucha agresividad, etcétera, etcétera, todos sabemos lo que hay. Y ellos prefieren hacer sus ramadas en las casas para celebrar el día de la fiesta nacional. Entonces ellos hacen, por supuesto que le piden al más dicharachero, al más alegre de la familia, que se encargue de hacer la ramada. No le piden al más chupalimón de la familia, ¿cierto? ¿Ah, Baruch Hashem? Entonces ellos eligen al más dicharachero de la familia, al tío Juan, y le piden, vamos todos donde el tío Juan. E increíblemente, lo que hacen todas las familias chilenas el 18 de septiembre es una ramada en sus casas. Hacen una ramada donde sea. Hacen una ramada generalmente donde guardan el vehículo, en el garage, y se hacen ramadas a todo nivel socioeconómico. Pueden ser casitas muy humildes, pero ahí está su ramada para celebrar el Día Nacional de la Independencia de Chile. Entonces aquí vemos cómo en Chile todo 18 de septiembre se hacen enramadas. Baruch Hashem. La siguiente. Entonces aquí ustedes entenderán que en las ramadas en Chile les ponen de diversos nombres a las ramadas. Todos compiten por tener la ramada más bonita, les ponen diversos nombres. Yo, por supuesto, para presentar a aquella quejilá, puse el nombre más decentito que encontré, porque ustedes imaginarán los nombres que les colocan a la ramada, ¿eh? Muy groseros, ¿eh? Y ahí todos hacen competencias de quién tiene la mejor ramada. Ahí ya hay una ramada completa donde las personas ya están elevando el pabellón nacional para aprestarse a celebrar la fiesta nacional. La siguiente. Esto es increíble porque las fiestas paganas, nosotros sabemos y lo hemos aprendido hasta el cansancio, no son del Eterno y sirven para muerte, para destrucción, para borrachera, para perdición, para pelea, para contienda, etcétera, etcétera. Pero en Chile, si uno pudiera decir, se celebran tres fiestas paganas principales. Yo diría que es la Navidad, el Año Nuevo y el 18 de septiembre. Increíblemente, en las enramadas del 18 de septiembre es cuando en Chile se vive, aunque sea una fiesta goy, se vive un espíritu familiar, porque en la Navidad, y sabemos porque nosotros también andábamos en esas tonterías, la gente anda preocupada del materialismo, de quién hace el mejor regalo, hay peleas y contiendas en las familias, etcétera, etcétera, y el Año Nuevo ni decir, cada uno parte para donde mejor le place, a una fiesta con un amigo y con, de lo menos que se recuerde de la familia. Sin embargo, esta fiesta, aunque una fiesta goy, donde se cometen muchos excesos, igual sigue teniendo la característica de ser una fiesta familiar. Aunque la persona no tenga mucho dinero, es una tradición que hay un paseo familiar a las ramadas. Al que no le gusta mucho ir a las ramadas por los peligros que ellos encierran, exceso de alcohol, etcétera, etcétera, ellos prefieren quedarse en sus casas haciendo una ramada. Baruch Hashem.
Y las ramadas características son con las palmeras. Allá no hay palmeras de datilera, hay solamente palmeras de tipo cocácea, pero evidentemente terminan adornando sus enramadas con eucaliptus y muchas otras ramas de otra índole, porque no dan, ustedes me entenderán, que no dan las palmeras, porque está todo Chile haciendo ramadas el 18. Todo Chile hace sus enramadas, por lo tanto no dan abasto las palmeras. ¿Ah? Baruch Hashem, la siguiente, por favor. Cuando ya la gente no tiene el deseo, como les comentaba, de ir a una ramada, digamos, en la ciudad, ellos se preocupan de hacer sus ramadas caseras, por decirlo de alguna forma, domésticas. Y ellos en su casa, con sus familias, los chilenos, celebran y hacen su enramada. Y así se llaman ramadas. Igual a lo que nosotros hacemos ya volviendo a la Torá, celebrando la verdadera fiesta del Eterno, la azúcar. Baruch Hashem, ahí se come rico, se bebe rico, pero evidentemente como una fiesta pagana se comete en exceso. La siguiente. También yo me fijé que al volver a la raíz hebrea, el huaso chileno, que es el personaje típico de mi país, Chile, que es el personaje nacional del campo chileno, en su vestimenta, el huaso chileno tiene increíbles similitudes con la vestimenta que nosotros ahora usamos al volver a rescatar la herencia de nuestros padres. El sombrero del huaso típico chileno es ese sombrero. Yo fuera de Shabbat, temprano, antes, en la mañana, estuve ahí mirando la librería y hay unos sombreros en la librería que son igualitos a esto. ¿Eh? Son igualitos a esto. El siguiente. La manta del huaso tiene una similitud importante con el talit catán que usamos. Y de hecho, además, la manta del huaso se caracteriza por ser franjeada. Con el paso del tiempo asumió distintos colores este franjeado en el poncho del huaso, se llama poncho, y tiene similitudes también con el talit que nosotros usamos. La siguiente. Otra característica en la vestimenta del huaso chileno es que ellos usan un cinto, como una correa, como un cinturón alrededor de sus pantalones, y ese cinto que usan los huasos chilenos en el pantalón va deshilachado en las puntas y cuelga y se llaman flecos, igual que los flecos que nosotros usamos en nuestro talit catán y el talit gadol. Baruch Hashem. Entonces, yo me asombré en cómo los judíos que llegaron a Chile de alguna forma influyeron y metieron cosas de la cultura judía para de alguna forma, y seguramente no me cabe duda, resistir un poco la persecución, y que el 18 de septiembre ellos de alguna manera celebrar tranquilos la fiesta de Sukkot, Baruch Hashem, porque ciertamente el pueblo siempre ha sufrido persecución y la presencia judía, no solo en mi país, sino que en toda Latinoamérica, ya lo sabemos, ha persistido por mucho tiempo y desde los inicios de la conquista de los españoles. La siguiente, por favor. Eso también ya con el tiempo, la vestimenta del huaso chileno, los flecos del cinto han tomado diversos colores, coincidiendo con el tricolor de la bandera chilena, que es azul, blanco y rojo, pero es increíblemente que el huaso elegante chileno, el que es más elegante, usa flecos solamente blancos. Esa es la tradición. Increíble. La siguiente, por favor. Este es un huaso chileno, ahí está con su sombrero, está con su manto y está con sus flecos colgando. Ahí los flecos blancos están colgando sus flecos desde su pantalón. La siguiente. Otra tradición dentro del mismo 18 de septiembre, en la tradición chilena, es el cacho, así se llama esto. Cacho, si uno lo busca en un diccionario de lengua española, significa cuerno de un animal. Se usa el cacho en Chile
en las ceremonias oficiales para beber el licor oficial del chileno, que se llama chicha, que es un jugo de uva fermentado, una especie de vino dulce, que es muy rico. Y cuando viene el 18 de septiembre o viene alguna celebración importante para el país, es frecuente ver que las principales autoridades toman del cacho en chicha. Baruch Hashem, la siguiente. Lo que más me llamó la atención, ahora que uno ya vuelve a la raíz hebrea y va a las judaicas, va a ver shofarot, uno se da cuenta que el cacho de chicha hacen lo mismo que hacen con el instrumento bendito que el Eterno nos dejó para que escucháramos, la mitzvah de escuchar el sonido del shofar. Igual que los chofarín, el cacho de chicha en Chile se adorna, como yo he visto en muchas judaicas, los chofarot adornados con piezas de plata y con incrustaciones en el mismo cuerno del animal. ¿Ah? Baruch Hashem, la siguiente. Esa es la última. Bueno, Ajim, eso era más o menos lo que me había pedido el amado Roe Javier Palacio en cuanto a lo increíble que es cómo los criptos judíos que llegaron a Chile a través del descubrimiento de Chile, en la conquista de Chile y el tiempo de la colonia, trataron de dejar una marca, un sello en algo tan importante para el pueblo chileno como es el Día de la Independencia. Baruch Hashem. Entonces, vamos a subir esta parte del video de toda la... No es coincidencia. Ahí llegaron Yehudim a Chile, vimos lo del sombrero, lo de las ramadas, qué casualidad que es en Tisri, en septiembre. La cuestión de lo que nos explicaba nuestro amado Roe del cuerno de vaca, bueno, así, el poncho con los flecos, es una similitud, pero no es coincidencia. Bendito es el Abacados. Entonces, tú, amado A, que vives en Chile, ayúdanos a promocionar más la bendita Torah. Son descendientes de la casa de Judá. La casa de Israel ya había salido mucho antes. Aquí hay una auténtica, es decir, no podemos decir que no, influencia judía, por así decirlo, pero en la bendita Torah sobre las ramadas. Bendito es el Abacados. Vamos a pedirle al Eterno ahora, vamos a hacer oración para que el Eterno siga llamando a la casa de Judá y la casa de Israel. Abacados, al ver estos videos hemos quedado realmente conmocionados, ¿saben? En el buen sentido, Abba, de que hay mucha casa de Judá en Chile. Despiértalos, Abacados, que ellos vean la grandeza de tu bendita Torah. Ellos son descendientes de Yehudim también. Bendice, Abacados, a cada uno. Ábrele los ojos, esa será la mayor bendición, para que vean las maravillas de tu bendita Torah y sean salvos. No solamente en Chile, sino en todas las naciones. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, toda Gabá, Omen, de Omen.